¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Una semana más por aquí, en los resúmenes semanales. Hoy es viernes, San José, Día del Padre. Pues Paco Pepe tiene medio santo, además es su aniversario de boda, y no está por aquí, como es normal, ni yo estaría tampoco. Pero, como no es mi caso. Bien, vamos a empezar, como siempre, por el Standard & Poor's 500. Standard & Poor's 500 en los índices americanos. Línea verde. Bueno, yo no hago, no lo sé hacer tan bien como Paco Pepe. Tenemos aquí cuatro líneas: la verde, la naranja. La verde son los resúmenes semanales, donde ahí ponemos, en este caso, vamos a empezar analizando los índices americanos, como siempre. Después hay otro de índices europeos. Tenemos otro vídeo que toca algo de materias primas. Otro vídeo más de criptomonedas, tocamos tres monedas, Cardano, tocamos Ethereum, tocamos Bitcoin y por último otro donde utilizamos algunos de los indicadores de mercado que nos pueden dar pautas para las bolsas. Muy bien, sin más preámbulo, empezamos. Standard & Poor's 500. Esta semana pasada tocó máximos históricos de nuevo y ayer jueves se dio un bofetón importante. Estuvo toda la sesión bastante tranquilito y demás, pero al final de sesión se dieron un buen batacazo. Tipos de interés, como ya veremos después, los tipos de interés de las notas a 10 años. Es que esta semana ha sido una semana, hoy, viernes, estamos a viernes 19 y todavía no está el mercado cerrado, es decir, todavía puede pasar de todo. Yo estoy empezando ahora a las 8 de la tarde a poder hacer estos resúmenes y vemos que esta mañana ha empezado el Standard & Poor's bajando, pero ha vuelto a reaccionar al alza. Y aquí sí que os quiero hacer hincapié en una cosa que yo ya llevo bastante tiempo siguiéndola. Y es donde se ha parado. Aquí, estas son las líneas que tenemos trazadas de semanas anteriores. Aquí tenemos la media de 200. Y aquí teníamos primeramente una directriz bajista que pasaba por estos máximos, que ya la rompió, y una directriz acelerada, que está, por supuesto, yo las dejo así, porque después pueden servir a la hora de si hiciera, ¿eh? O hiciese una corrección, se pueda venir a apoyar en esta directriz o posteriormente en esta de aquí, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no las pienso tocar. Bien, si vemos dónde se ha parado, en principio, en estos nuevos máximos históricos, pues con respecto a estos máximos que tenía de fecha de febrero, 15 y 16 de febrero, pues ha hecho una divergencia alcista en este indicador, ha hecho otra divergencia alcista en este otro indicador. Perdón, divergencias bajistas. Por tanto, es normal que las paguen. De hecho, ayer pagaron y pagaron bien. ¿Puede seguir bajando? Pues pudiera ser. Pero vamos a ver una cosa que os va a gustar y que debéis de tener en vuestra mente y es la siguiente. Un gráfico de 4 horas, ¿vale? Y precisamente ayer en la bajada, ¿dónde se ha parado? Justo en la media de 200 de 4 horas. Los operadores fuertes utilizan muy mucho esta variante de la M200, ¿eh? No solamente la utilizan en diario, que sí, como además nosotros la consideramos dentro de nuestro grupo como un indicador de largo o corto. Es decir, por encima de la media de 200 no nos planteamos muchas operaciones, es una tendencia alcista, y por debajo de la media de 200 entendemos que se puede iniciar una tendencia bajista. Pero la media de 200 en 4 horas es utilizada por los operadores internacionales, por todos los grandes, y mirad, casualmente aquí está donde se paró la bajada de ayer, en su media de 200 en 4 horas y siguió al alza. Bien, tenemos claro que esta semana ha sido una semana rara. Primeramente teníamos el resultado de las actas del FOMC, que fue el miércoles, después tenía que hablar Powell y prácticamente todo ya lo tenéis en el foro, ya os he puesto cuáles han sido
las conclusiones que se han sacado en cuanto a tipos de interés, en cuanto a inflación, en cuanto a perspectivas de PIB y todo lo demás lo tenéis todo. Ya, a medida que iban saliendo las noticias del miércoles por la noche, os lo iba poniendo en el foro y lo tenéis perfectamente claro. Superar los 4.000, yo a corto plazo lo veo improbable. No digo que puntualmente pueda pasarse de 4.000, no, eso no lo digo. Es más, pudiera ser que llegara a 4.000, pero pasarse así de primeras 4.000, 4.100 y tal, yo tengo mis dudas. Es más, yo creo que ahora estamos libres, ¿eh? Estaba comentando antes, teníamos a Powell y a la Fed por ahí el miércoles, teníamos vencimientos de derivados, triple hora bruja, hoy viernes, que es el tercer viernes del mes de marzo, y tercer viernes con vencimiento mensual y el vencimiento trimestral, photo finish para los fondos y los grandes operadores, y tienen que salir guapitos en la foto de fin de trimestre y decirle a sus clientes lo buenos y lo bonitos que son. Bien, por tanto, el sesgo de esta semana era un sesgo alcista, estropeadillo un poco por las perspectivas de inflación que puedan tener. Si estamos hablando de bonos, los bonos lo están pasando francamente mal y se están vendiendo las puertas. No es nuestro caso, aquí estamos hablando de renta variable. Pero ocurre, y eso lo ha avisado nuestro foro, que este trimestre precisamente se ha perdido mucho dinero. Tener en cuenta que hay fondos que están referenciados, es decir, nosotros tenemos 50% de renta fija, 50% de renta variable, o 60-40, lo que queráis, me da igual. Pero casi todos los fondos, o todos son renta variable, o todos son renta fija, o los mixtos, que son los que más... normalmente tienen renta fija en un porcentaje, renta variable en otro, 60-40, 50-50, los más agresivos. Muy bien, la renta fija ha perdido mucho dinero. Todos los que estuvieran invertidos en renta fija durante este último trimestre han perdido mucho dinero, porque los tipos han subido mucho, con lo cual el principal ha bajado y las pérdidas se han producido en renta fija. Sin embargo, como bien vemos aquí, todos los que hayan invertido en este trimestre, pues tenemos aquí donde estaba el inicio, pues aquí. En este trimestre, en renta variable, han terminado aquí arriba. Es decir, si hagas... aquí estamos hablando de índices, pero lógicamente habrá valores que hayan subido bastante más que el índice, otros habrán bajado más, evidentemente. Y la media la refleja este índice. Se ha ganado dinero en renta variable. Por lo tanto, si se ha perdido en renta fija, y si ha ganado en renta variable, los fondos que ofrecen 50% tienen que ajustarse. Lo que han perdido en renta fija lo tendrán que reponer. Y lo que han ganado en renta variable lo tendrán, o sea, tendrán que hacer un detrimento de lo uno para invertirlo en lo otro y seguir ofreciendo el 60-40 o el 50-50. Creo que era JP Morgan que estimaba en unos 300.000 millones de renta fija que tendrán que salir por ajustes de cartera. ¿Eso cuándo se produce? Pues se produce en la última semana aproximadamente. Ya se estará produciendo porque son cantidades importantes y lógicamente eso no se hace en un día ni en dos, ¿eh? Ya se estarán produciendo, se están haciendo las rotaciones respectivas, pero el día 1 de abril tienen que aparecer los fondos con 50% de importe en renta fija, 50% en renta variable o 60-40 dependiendo de cada uno de los perfiles que tenga. Bien, nos enfrentamos a un final de mes movidito, ¿eh? Ya lo está siendo, estamos viendo que ahora es cada vez más difícil de analizar, porque es que todo está un pelín contra natura. Y al estar en los niveles que están, los precios para mí siguen estando muy sobrecomprados. Lo que no se debe perder son, ya hemos visto, la media de 200 en 4 horas. Y aquí vemos que los niveles de 3.800, pérdida de 3.800. Pues en este caso, si esto pudiéramos considerarlo una A, una B, y le faltaría una pata, que puede ser la C, aunque está bastante raro para decirlo así. Pues por figura, la proyección por figura ya la tenemos esta puesta hace bastante tiempo
y se podría venir sobre los 3.650, aproximadamente 3.600, 3.650. Sí, viniera a la baja. Por arriba le veo un tope de 4.000 muy fuerte de sobrepasar. Vamos a ver el Nasdaq. Aquí tenemos el Nasdaq 100 y el Nasdaq 100 vemos que con respecto al Standard & Poor's 500 está bastante más débil. Pero, casualidad, también os quiero hacer ver lo que os hacía notar sobre la media de 200 en 4 horas. Mirad, el Nasdaq la venció a la baja, pero ha intentado superarla una vez, dos veces, tres veces y ayer o anteayer, una cuarta vez, sin conseguirlo. Por tanto, yo lo ponía el otro día en el foro, en nuestro foro de Slack, y decía, ¿será capaz de superar el Nasdaq los 13.300? Si supera los 13.300, veremos al Nasdaq hacia arriba. Mientras tanto, le veo mucha debilidad. Es decir, aquí ya los valores de, como hemos dicho ya durante varias semanas, los valores tecnológicos que eran el sustento y de las subidas de todos los índices, tanto el Nasdaq como el Standard & Poor's, por su gran relevancia, pues se están viniendo un pelín abajo, Los vemos bastante más flojo que acabamos de ver al Standard & Poor's 500. Para verlo más arriba, lógicamente, tenemos que ver por encima de 13.300 al Nasdaq, al futuro del Nasdaq 100. Parece ser que ya los indicadores puedan estar poniéndose hacia arriba. Pues es posible que veamos un repunte el lunes o el martes e intente otra vez sobrepasarla. Bien, si no puede superarla, yo veo todavía bastante más abajo al Nasdaq 100. Pero no soy adivino y yo lo que sí que, si quiero invertir en valores del Nasdaq 100, quiero ver que el índice esté por encima de 13.300 para que se nos vaya a los 14 o una cosa así, o 13.900, que es su punto álgido en esta zona de aquí, que fue en febrero. Pero mientras tanto eso no ocurra, algún rebote puede haber, puede venirse aquí a esta zona, después volver a bajar. De todas maneras, el lunes nos van a decir qué es lo que piensan hacer y de dónde piensan sacar ese dinero que tienen que sacar de renta variable los grandes fondos para meterlos en renta fija. De ahí que yo creo que los tipos de interés los vamos a ver a la baja. Los vamos a ver a la baja porque va a entrar mucho dinero en renta fija. El nivel 2% no creo que sea fácil de superar en las notas a 10 años, que es la que yo tomo como referencia. Por tanto, si bajan los tipos y empieza a parecer que esto vaya un poco mejor, es posible ver un rebote. Pero repito, el Nasdaq 100, mientras no supere los 13.300, señores míos, no le veo mucho por venir. Vamos a ver ahora al Russell. Aquí tenemos al Russell. Mira, empezamos ya por el gráfico de 4 horas que me lo había dejado puesto. ¡Oh, casualidad! Tenemos al Russell también parado por su media 200 en 4 horas, al igual que hizo el Standard & Poor's 500, y es la que no ha podido superar al alza el Nasdaq 100. Bien, aquí ya empezamos a ver unas pequeñas divergencias alcistas en estos nuevos mínimos. Por tanto, es posible ver un rebote de la cotización de este índice. Vamos a ver, porque ahora ya estamos libres de vencimiento y el lunes nos dirán. Yo, es posible que el lunes veamos, puede ser que veamos un rebote en los índices, pero vuelvo a repetiros lo mismo que os decía en el Nasdaq 100. Aquí puede venirse un rebote a esta zona de los 2.300. No digo que no, no digo que no lo sea, pero estamos en una época de incertidumbre. Mirad, si estuviéramos en el mes de abril, que el mes de abril, la primera quincena, tiene un sesgo alcista brutal. Primeramente, como he puesto también en el foro, toda esta información está adelantada por el foro,
Pues tenemos, lógicamente, en este mes de abril, la primera quincena muy buena. Pero es que tenemos un fin de marzo que yo os digo, puede estar movidito. De aquí a final de mes podemos tener movimientos. Si estuviéramos a primeros de abril, os diría, señores, no tengáis miedo a comprar. Se presenta la declaración de renta americana, sabéis, igual que pasaba aquí, pasaba, que ahora ya no, que podían tener deducciones y hacían inversiones en fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente, pues, que coge ese dinero para no pagarlo de impuestos y lo mete en esos fondos. Con lo cual, esos fondos vienen obligados a comprar. Y esa compra se refleja, lógicamente, ¿eh? Esa compra se refleja en la renta variable, igual que en la renta fija. Bien, aquí vemos que se ha alejado un montón de la directriz. Tenemos aquí, podemos trazar otra directriz acelerada. Y podemos decir que mientras no se pierda, pues, el nivel 2600, 2700, 2000, perdón, 2600, 2200, podemos estar tranquilos, ¿eh? Que es por donde pasa la media de 200 en gráfico de 4 horas. Por tanto, fortaleza en Standard & Poor's 500. Fortaleza vemos también en el Russell y debilidad en las tecnológicas o el Nasdaq.